¿Quién será este tipo? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Deja eso ahora mismo! Vuelo 745, San Román, Buenos Aires. Salida por la puerta A5. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Necesitas un médico? No, de verdad, gracias. Creo que es una bajada de tensión, pero... Estás muy pálida, ¿eh? ¿En serio? ¿Que no quieres un médico? Gracias. Bueno. ¿Y mis maletas? ¿Son esas? Sí. Gracias. ¿Seguro que no quieres...? No, es... Aquí está. Gracias, ¿eh? Bueno. Bueno, hasta venga. Luego. Hasta luego. Vuelo 745, San Román, Buenos Aires. Salida por la puerta A5. Sí. Daniel, qué ganas tengo de estar contigo. Pronto estaré a tu lado. Hola, vengo por unos días a ver a mi novio. ¿Pasaporte? Sí, claro. A ver. Aquí tiene. Oh, qué calor hace aquí, ¿no? Claro que usted ya estará acostumbrado. Abra la maleta, por favor. ¿La maleta? Sí. Aquí tiene. ¿Y esto? Es un regalito para tu novio, ¿no? Eso... Y de las puras. ¿Y ahora qué? Me vas a decir que no sabes cómo se ha parado aquí, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Yo no quería quitarle nada. Es solo que me aburría y me puse a mirar. ¡Vete fuera de mi vista! Lo siento. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué no se sienta? Seguro que se recupera. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Un vasito de agua? ¡Vete! Le juro que no quería quitarle nada. No quería hacerle daño. He pedido perdón antes y se lo vuelvo a pedir ahora. No sabía que esa caja era tan importante para usted. De haberlo sabido, le aseguro que no la hubiera tocado. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué tienes que meterte donde no te llaman? ¡Vete! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! Es mejor que cierre el pico. No hagas escándalo. Pero... No sé lo que te digo. Escúchame, yo no he hecho nada. Tienes que darte cuenta que no estás en tu país. Y aquí las cosas son muy distintas. Pero cuando una persona es inocente, lo es aquí, en cualquier parte del mundo, por favor. Falso. ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Aquí las cosas son muy distintas. Es muy tiernita, ¿no? ¿Eh? Seguro que no entiende nadita de la vida todavía. Pero, por favor, ¿cómo se lo tengo que decir? Esto no es mío, es una confusión todo. ¿Y eso? ¿Esto? ¿Qué es? ¡Eso no es mío! Ajá. Apareció aquí como por arte de magia. Pues no lo sé. Alguien lo habrá puesto. Por favor. Ya, yo sé. ¿Sabes cuántas veces he escuchado yo este cuento? Dios mío, yo solamente he venido a ver a Daniel. ¿Este quién es? ¿Es tu jefe? ¿El que se beneficia realmente con todo esto? ¿Pero qué están diciendo? ¿Están locos? ¿Que no? Llevársela. ¿A dónde? ¿No? Este quitito te vas a enterar, mi amor. Gracias. Pues mira, Luisa, te lo aseguro. No tengo ni idea de dónde está Fernando. Es más, si no nos hemos vuelto a ver desde que estuve aquí. Por favor, Julián, no me mientas. Yo sé que vosotros sois muy buenos amigos. Sí, pero los amigos también dejan de verse a veces. Lo siento, Luisa, me gustaría ayudarte, de veras. Me estás tomando por tonta y no lo soy. Yo sé que tú eres el único que puede ayudarme a encontrarlo. El único que sabe lo que ocurre. Por favor, Julián, te lo suplico. Por lo que más quieras, dime lo que sabes. ¡Habla!
Aurora, Marcos está creciendo, se está haciendo mayor y tenemos que dejarle su espacio. Dímelo, por favor. No me pida eso. Se lo he prometido y no quiero faltar a mi palabra. Pero por lo menos estará bajo un techo, ¿no? Sí, ya le he dicho que está bien. ¿Y comida? ¿Tiene comida? Si es que no tenía el pobre ni dinero para un bocadillo. Nos ha dejado sin mantequilla ni colacao de todos los sándwiches que se ha comido. Está en tu casa. Me lo imaginaba. Se va a enterar ese mocoso de quién manda en esta casa. No, 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 por favor. Voy a por él. Por favor, Aurora. Por favor, no es el momento. Le he dado mi palabra. Hola, hijo. Hola. ¿Qué pasa? Marcos está en casa de David. Solo por el momento. Por favor, no vaya por él. Déjele un tiempo. Está bien. Vale. Será mejor que me vaya. Y no se preocupe por Marcos. Yo me ocupo de él. Gracias, David. Gracias por ayudarnos. Nada. Hasta ahora. Ay, Andrés. Marcos fuera de casa, Beatriz. Y para rematar, sin noticias de Clara, que está al otro lado del mundo. Es que ya no lo soporto. Es muy bonita, ¿no? Sí, mucho. Tiene un airecillo angelical. Y una expresión de inocencia total. Qué pena. Meten en este negocio a niñas cada vez más jovencitas. Y cada vez más bonita. Yo no tengo nada que ver en esto. Cuéntamelo todo. Pero ya se lo he dicho, escúchame, no sé nada de verdad. Sí. Me imagino que alguien metió ese polvillo en tu maleta, ¿no? Sí, sí fue así. Es una confusión. ¡Cállate, mentirosa! A ver, vas a decirnos ya, ¿para quién trabajas? Mira, chiquita. Por favor. Por tu bien. Va a ser mejor que nos digas todo. Todo lo que sabes. Pero es que no sé nada. Ya se lo he dicho, por favor. Créanme. Es increíble, ¿no? Por favor. Con la carita de ángel que tiene, uno siente hasta deseo de creer en su versión, ¿verdad? Sí. Pero ya sabemos que las apariencias no sirven para nada. ¿Vas a hablar de una puta vez, sí o no? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Y Marcos? Se ha ido, ¿no? Ha ido a la cocina a traerme un vaso de agua. ¿Qué tal? ¿Ha ocurrido algo? Mamá, ¿qué pasa, por favor? Yo he tenido la culpa. Su vaso de agua, señora. Estaba husmeando, mirando donde no debía. Pero no quería robar nada ni nada de eso. ¿Cómo? Perdonar, pero no entiendo nada. ¿Por eso estás así, mamá? Esta es mi casa. Y no tiene que venir nadie a registrarme los cajones. Su pastilla. Bueno, será mejor que me vaya. Nada de eso. Tú te quedas. Tú llevabas el proyecto del centro comercial en A Coruña, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Y cuándo pensabas mandar la documentación administrativa? ¿Cuando ya se hubiese terminado la obra? Yo juraría que lo mandé junto a la propuesta económica. Pues ya ves que no. Pues no entiendo qué ha podido pasar. Pues está muy claro.
que el puesto de vicepresidente te queda demasiado grande y que la empresa ha perdido 200 millones de pesetas por tu ineptitud. Yo no te consiento que me hables en ese tono. ¿Que no te hable en este tono? A ver en qué tono te habla Daniel cuando se entere. Yo se lo diré. ¿Tú? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzar una moneda al aire? Si sale cruz lo llamas y si sale cara lo dejas para otro día. Dígame, señor Barreira. Soy Gustavo, Dora. Por favor, llama a Daniel y me lo pasas a mi despacho. Es urgente. Desde que me ascendieron no has hecho otra cosa que clavarme puñales por la espalda. Por la espalda. Aquí el único que sabe clavar puñales eres tú. Si es tan importante. ¿Qué hay, Gustavo? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Estás seguro, Gustavo? Está bien, tranquilo. Mira, cojo el primer vuelo a Madrid y voy a hablar personalmente con el jefe de contrataciones. Tenemos que encontrar una solución. Bien, tú haz lo que puedas desde ahí. Y avísales que estoy en camino. Soy inocente. Soy inocente, por favor, sáqueme de aquí. ¿Y dónde quieres que te llevemos, cielito? ¿A un hotel de 5 estrellas, por ejemplo? ¿Pero no te has dado cuenta de que entre más rápido hables, más rápido te vas a ir de aquí? ¿Cómo se lo tengo que decir? Por favor, escúchame, yo no tengo nada que decir. Pobrecita. No. Tiene la boquita seca, ¿eh? ¿De veras no quiere beber agua? No. ¿Qué dices? No quiero irme, por favor. Bueno, Palomita, pues ya veo que no quieres hablar. Y aquí ya no tenemos más tiempo que perder. No tengo nada que decir. ¿Estás segura, mi amor? ¿Eh? Habla de una vez. No sé nada. Mírame, chiquita. Ahora estás en mis manos. Ya no tienes escapatoria. ¡No! Bueno, aunque no lo creas, somos personas muy respetuosas. Un agente va a revisarte porque tenemos que verificar que no lleves más droga encima o adentro. Proceda, agente. Vamos. No, por favor, no.